Para eso, el día de hoy quiero presentarles a las personas que me acompañan. Tengo al ingeniero Álvaro Enrique Ruiz, quien es vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Azucareros de Guatemala y gerente general del Ingenio La Unión. Tengo también al ingeniero Edwin Delgado, superintendente de automatización de Ingenio La Unión, y es el gran genio creador de este ventilador mecánico Joaquín 1.0. Para iniciar, quisiera darle la palabra a nuestro vicepresidente, el ingeniero Álvaro Enrique Ruiz, y quien también es gerente general del Ingenio La Unión. Álvaro, bienvenido. Gracias, Luis Miguel. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes y nos alegra mucho que nos estén acompañando. En ASASWA siempre hemos estado muy comprometidos con el bienestar del país y siempre nos hemos hecho presentes en los momentos de situaciones especiales, cuando han habido inundaciones, la tragedia del volcán. Siempre hemos estado colaborando con el gobierno, con las comunidades, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Desde que se inició en Guatemala esta emergencia por la presencia del coronavirus, nos acercamos a las comunidades, al gobierno, a ofrecer nuestro apoyo. Y de esa manera hemos estado muy cerca de ellos con hechos muy concretos, como una donación que hicimos de 7.6 millones de quetzales para colaborar con equipos para dotar a los hospitales, especialmente al hospital temporal que se está terminando de construir en Santa Lucía para la Costa Sur y que en los próximos días va a estar inaugurado. A ese hospital también aportamos un terreno que se dio en usufructo para poder hacer este hospital rápidamente. Igualmente colaboramos con 110 mil libras de azúcar para las primeras cajas de ayuda que se estuvieron repartiendo y hemos estado todo el tiempo atentos a colaborar con comunidades también locales en muchas necesidades que se han presentado a lo largo de estos meses. Un aporte más que se está haciendo a través de ASADWA es el relacionado a financiar la construcción de este respirador que fue desarrollado totalmente en Guatemala por el ingeniero Edwin Delgado, que ahora nos va a explicar su funcionamiento. Ya pasando a la vivencia que tuvimos dentro del Ingenio La Unión, donde el ingeniero Delgado trabaja desde hace más de 25 años, cuando inició en el mes de marzo, cuando se inició la emergencia, el ingeniero Delgado me habló y me dijo, mire, yo estoy preocupado por este tema, me he puesto a estudiar en detalle cómo funcionan los respiradores y en ese momento la noticia que giraba alrededor del mundo era la crisis de respiradores que habían en países como Estados Unidos, en Europa, había escasez y no había forma de conseguirlos. Entonces dijo, pues si ustedes me apoyan aquí en la empresa, yo soy capaz de desarrollar un respirador. El ingeniero Delgado tiene una gran capacidad y ya a lo largo de todo el tiempo que ha trabajado con nosotros en el Ingenio La Unión, nos ha sorprendido constantemente con muchos desarrollos que ha hecho en equipos bastante sofisticados, equipos que normalmente se desarrollan y se construyen en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y él nos ha presentado opciones y nos ha dado soluciones que ha desarrollado dentro de las instalaciones. Por lo tanto, cuando nos hizo su planteamiento, no dudamos en que lo iba a poder hacer y le dijimos que contara con el apoyo. De inmediato las directivas y todas las autoridades de la empresa le brindamos el apoyo y aprovechamos ese
financiamiento, esa donación que estaba haciendo en ese momento a SADWA, para hablarles y pedirles que separaran una porción de la donación para poder financiar estos respiradores, porque sabíamos que de todas maneras parte del equipo que se iba a necesitar y que se estaba necesitando con más urgencia eran los respiradores. Entonces, a SADWA inmediatamente nos dio el apoyo. Igualmente pusieron a disposición de nosotros cualquier ayuda que necesitáramos de otros técnicos, de otros ingenios. Y de esa manera, pues, se fueron trabajando durante estos 4 meses. Son 4 meses en que el ingeniero Delgado y el equipo que lo acompañó, otras personas que laboran en la empresa, han estado trabajando de día, de noche, no han tenido fines de semana, para lograr el día de hoy, pues ya estar aquí presentando algo que va a ser del gusto de todos ustedes. Asimismo, quería compartir con ustedes que desde el inicio tuvimos la agradable sorpresa de contar con el apoyo del presidente Alejandro Yamatei. Él se enteró a través de algunos médicos y personas que estaban asesorando en aspectos importantes del proyecto, que se había empezado a desarrollar este respirador. Y él mismo, en uno de sus primeros discursos que dio al inicio de la pandemia, dijo que en pocos meses iba a haber una solución concreta desarrollada en Guatemala. Él creyó en que sí teníamos esa capacidad, y el día de hoy pues le estamos demostrando que así fue, y que gracias a ese apoyo que también nos dio, porque él también participó apoyándonos en conseguir algunas cosas, este proyecto es un hecho. Así que con mucho orgullo, pues, de la industria azucarera, que en el pasado ha contribuido con muchos temas novedosos y de impacto para el desarrollo del país, en esta ocasión está haciendo un aporte adicional, no solo en especies, sino en un desarrollo que por lo que sabemos a nivel de Latinoamérica, si acaso han habido unos 2 en este periodo. Es algo que no es tan fácil como se mira a pesar del tamaño, porque realmente es un respirador que cumple totalmente la función que en un momento dado el paciente no puede suplir. Así que, pues, después de esta introducción, pues yo los quiero dejar con el ingeniero Delgado para que él presente ya con más detalles el ventilador. Gracias, Álvaro. La verdad, sí, como mencionaba Álvaro, la innovación es una característica de la agroindustria azucarera en Guatemala. Y durante años, la agroindustria ha estado en la vanguardia en procesos de innovación desde campo, fábrica. No por nada, hoy Guatemala es el tercer país en productividad de toneladas de azúcar a nivel mundial. Y es por creer en la innovación, por creer en la investigación. Y es por eso que se cuentan con profesionales como el caso del ingeniero Delgado, que realmente han hecho esa diferencia en la agroindustria. Queremos presentarles un pequeño video para poder conocer un poco el esfuerzo que ha implicado todo este proceso de diseño y desarrollo del respirador, antes de dejarlos con este gran genio creador del respirador. El ventilador mecánico Joaquín 1.0. En marzo de 2020, inició el proyecto, el diseño, desarrollo y creación del primer ventilador mecánico para cuidados intensivos producido en Guatemala. El ingeniero Edwin Delgado, junto a un equipo de ingenieros y técnicos de la Unión, con el apoyo de expertos de otros ingenios, trabajaron de forma incansable durante 4 meses. Diseñaron, programaron y crearon piezas únicas para construir un ventilador mecánico en tiempo récord. Estos aparatos están agotados en todo el mundo por la pandemia del COVID-19. Los ventiladores mecánicos se utilizan para mantener con vida a pacientes que no pueden respirar por sí solos debido al grave daño que el virus ocasiona a los pulmones. Tras meses de arduo trabajo, hoy podemos ver un sueño convertido en realidad. Hoy podemos conocer a Joaquín 1.0, un ventilador que salvará muchas vidas en Guatemala.
Azúcar de Guatemala. Desarrollo para todos. Bueno, pues hoy de verdad que para mí es un honor y un orgullo presentarles al ingeniero Edwin Delgado, que es el líder del proyecto para la creación del primer ventilador mecánico desarrollado en Guatemala. Así que con mucho orgullo, Edwin, muchas gracias. Y las partes que constan. ¿Sí? Regreso. Va. Muy buenos días. Muchísimas gracias, ingeniero Reyes, ingeniero Luis Miguel. Les voy a presentar a todos ustedes qué es lo que consta un sistema de ventilación. Un sistema de ventilación, pues, consta del ventilador como tal, un circuito de aire y el paciente. El sistema es todo en conjunto. No es solo el ventilador, es cómo responde el paciente, en qué condición está el paciente. Esas son las cosas que los doctores evalúan y lo que estamos dando acá es una herramienta para que el doctor pueda setearle los parámetros y que sea el ventilador el que se encargue de mantener estos parámetros controlados. Este es un ventilador diseñado principalmente para uso en salas de intensivo, ¿verdad? Porque es donde veíamos que había una necesidad y que a nivel mundial pues están escasos y que todos los componentes pues están bastante difíciles de acceder. Para comentarles, la idea original tenía varias partes externas, pero que al final fueron muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, un mezclador de aire y oxígeno. Cuando nosotros estuvimos indagando, habían extremadamente caros, pero para entrega tal vez como en noviembre, diciembre, ¿verdad? Entonces no podíamos optar por esa opción. Por lo tanto, pues definimos, bueno, hagamos el ventilador completo. O sea, este ventilador tiene que realizar la mezcla de aire y oxígeno. Debe entregarle la cantidad de volumen a la persona, según el doctor lo desea, en la proporción del porcentaje de oxígeno que requiere, a la frecuencia que requiere y bajo todos los controles que se necesitan. Adicionalmente, se tiene un equipo que es el que se muestra acá. Este equipo es un humidificador. Este, su función es darle un confort al paciente, darle aire a temperatura ambiente directamente a los pulmones. Entonces se requiere un equipo que también tomó bastante tiempo diseñarlo. Luego se los vamos a mostrar un poquito más en detalle. Y luego, pues este humidificador, pues ya el aire continúa hacia el paciente, ¿verdad? Ahorita, pues nosotros lo estamos simulando acá con un pulmón certificado. Este pulmón se utiliza para certificaciones de ventiladores. Tiene diferentes características, se le pueden hacer cambios, hacer simulaciones de las condiciones en las que un paciente se encuentra. Tenemos pulmones para adulto, para jóvenes y para infantes. Luego también se los vamos a mostrar. Entonces, les voy a mostrar rápidamente qué es lo que tiene dentro el ventilador nuestro. Este consta... Primero tiene unos filtros. Esto se los voy a mostrar en este otro para que lo puedan ver. Estos filtros reciben el aire y el oxígeno del hospital. Tienen filtros de 5 micrones, unos filtros que evitan que cualquier partícula le pueda llegar al paciente. Estos se regulan, tienen un marchamos para que nadie los pueda alterar. Y luego pues ya entra
hacia el humidificador, hacia el ventilador, ¿verdad? Aquí atrás, aprovechando que ya le di vuelta a este otro, pues también consta con un sistema de emergencia. Ustedes ven ahí una batería. Y los ventiladores deben seguir operando por más de 7 horas si se fuera la energía, ¿verdad? Es más, cuando se va la energía en un hospital ni siquiera es una alarma para un doctor. La alarma debe ser cuando se fue la energía, pero el banco de baterías está abajo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes tener todos los ventiladores en un mismo tiempo llamando a los doctores, no podrían atenderlos. El ventilador debe llamar al doctor. Cualquier condición que vea que el paciente se sale de las condiciones de operación, pues él lo llama, tiene todo su sistema de alarmas para poderlo hacer. Y es los doctores y enfermeras quienes tienen que pues asistirlo y ver por qué el ventilador los está llamando. En la parte interna ustedes pueden ver, tenemos unas válvulas. Esas válvulas son unas válvulas alemanas de una marca Festo, que es una marca muy buena. Estas son las válvulas que comentaba el ingeniero Ruiz. Nos consiguió el presidente, el doctor Yamatei. Para comentarles, estas válvulas, las primeras 64, tuvimos que pelearlas. Tuve una conferencia con la gente, con los alemanes, casi como un comité que ellos tenían para ver si Guatemala se merecía las válvulas. Porque todo mundo andaba atrás de este tipo de cosas. Se les explicó, se les planteó el concepto, lo vieron con buenos ojos y nos las asignaron, ¿verdad? Posteriormente, a través de ASASGO, y se lograron comprar más de estas válvulas, otras 89, pero ya con el antecedente de que ya no la podían asignar, ya sin tener que luchar por ellas, tanto, ¿verdad? Entonces, estas válvulas miden el flujo, regulan el flujo, son unas válvulas muy modernas. Esto es una de las grandes diferencias contra un ventilador tradicional. La mayoría utiliza solenoides u otro tipo de regulador. En este caso son unas válvulas muy modernas que tienen un control muy preciso. Esa es una de las grandes ventajas. Posteriormente, pues pasa por un cabezal. Es un dispositivo. Este dispositivo que ustedes ven aquí se fabricó acá mismo. El personal de tornos lo hizo, lo fabrica y se le hacen todas las pruebas para que no tenga fugas. Es este equipo que ustedes ven acá. Posteriormente el aire fluye. Una vez que pasa por este equipo, pues ese aire y oxígeno debe tener una muy buena mezcla, ¿verdad? Al paciente tenemos que darle ya bastante mezclado. Por eso luego pasa por un mezclador estático, que es este que ustedes ven acá. Esta pieza, también la fabricamos en el ingenio. Esta pieza es de acero, va localizada acá. Y su objetivo es hacer la mejor mezcla posible. Tiene 8 módulos y hace una división del aire y el oxígeno, de tal manera que al final la mezcla sea perfecta. Posteriormente, tiene sistemas de medición, tiene sensores de oxígeno con los que se está monitoreando en línea si el resultado de las válvulas es el correcto, ¿verdad? Con ese se comprueba que sí estamos logrando el porcentaje de oxígeno que quiere el doctor aplicarle al paciente. Posteriormente, pues tiene varias mediciones. Nosotros en los ingenios estamos acostumbrados a utilizar mediciones dobles, ¿verdad? Imagínense, estamos trabajando con calderas de alta presión y hay que cuidarlas lo más posible. Entonces, ponemos de entre 2 a 3 veces mediciones para evitar que por una medición, pues, pase algo grave. Y en este caso, que es algo crítico, no fue la diferencia. Aquí tiene varios sensores duplicados y el sistema constantemente los anda vigilando, verificando que todo esté bien. Y si hubiese un problema, pues igual llamaría al doctor. Y él tiene su propio sistema de autodiagnóstico. Tiene válvulas de seguridad. Esas válvulas se encargan de que por ningún motivo el ventilador pueda darle más presión de la que un paciente debiera recibir. Ese es un parámetro que los doctores establecen. Y el sistema se encarga de que nunca, bajo ningún motivo, se sobrepase ese valor, ¿verdad?
Esas son las válvulas de seguridad y luego pues ya viene el circuito de aire. Finalmente, tenemos las válvulas de salida. Esas son unas válvulas muy especiales, cuyo ciclo de vida pues, puede ser más de 10 millones de veces de la operación sin tener falla. Luego tenemos unas mediciones. Estas mediciones son como esta, que ustedes ven aquí. Esta medición es clave dentro del ventilador. Esta medición se calibra, es decir, hay un banco de calibración en el que se le hace pasar diferentes valores de flujos a diferentes temperaturas y se verifica con equipos de metrología qué valor resultó. Toda la calibración que ustedes ven aquí se guarda dentro de este mismo dispositivo. Se guarda acá en una memoria. Acá no lo tiene, pero se puede ver acá. Es esta pieza que ustedes ven aquí. Entonces, los doctores, cuando cambian de medición, porque esta medición debe cambiarse en cada paciente, y hay una medición especial para adulto, una medición especial para niño. Entonces, en lugar de que el doctor tenga que setear parámetros acá, simplemente lo conecta aquí, y ya el ventilador reconoce cómo fue calibrado, qué fecha fue calibrado, cuánto tiempo tiene de uso, etcétera, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Posteriormente, pues todos estos sistemas deben poderse limpiar, ¿verdad? Después de cada paciente, pues se necesita hacer una limpieza. Estos sistemas están diseñados para trabajar 24/7. Es decir, saliendo un paciente, ya a los 5 o 10 minutos ya puede estar el siguiente paciente para aprovechar los ventiladores. Les voy a explicar rápidamente un poquito en la pantalla cómo se opera y cómo funciona. Este sistema consta de tres partes muy importantes. La parte mecánica, que es la que les acabo de explicar. La parte electrónica, que es también muy importante y bastante trabajo se lleva en eso. Y la parte de software, ¿verdad? Entonces, en la parte de software, es un poquito lo que yo les voy a mostrar. Los doctores tienen capacidad, ustedes ven ahí, aquí tenemos tres gráficas. En la primera gráfica, la de arriba, se puede ver la presión que están recibiendo los pacientes. En la siguiente se puede ver el flujo de aire. Y en la tercera, pues se puede ver el volumen. Esas son las tres gráficas que normalmente un ventilador le proporciona al doctor, ¿verdad? Los doctores, imagínense, eso es como un ecocardiograma. Un doctor, él con nada más verlo. Okay. El doctor, nada más con verlo, pues ellos ya pueden determinar cómo se encuentra el paciente. Es requerido tener estas gráficas. Pero luego, pues los doctores pueden venir y poder escoger. Por ejemplo, dicen, mire, ahorita lo tengo respirando 12 veces por minuto. Esto es touch, ellos seleccionan. Y posteriormente pueden subir el valor, si ustedes ven ahí. Escogen, por ejemplo, yo tenía ahí 12 y el doctor quiere ahora 20. Lo selecciona y en la siguiente respiración él ya le comienza a dar a esa razón de respiración. Ustedes van a ver que ya se va a acelerar. Ya no está a la misma velocidad que antes. Pueden, de la misma manera, pueden seleccionar el volumen. Pueden seleccionar el flujo que quieren darle al paciente. Pueden escoger cuál es la presión máxima que requieren. Y este parámetro PEP, voy a enfatizar un poquito en él. Este parámetro es básicamente que cuando el paciente saca el aire, no se quede a cero, digamos, no baje, no expulse todo el aire, se quede con un poco de presión, porque los alvéolos, máxime en la condición de coronavirus, si se llegan a cerrar demasiado, es posible que ya no vuelvan a abrir. Entonces, es muy, muy clave que ese PEP, ese parámetro, se pueda setear y se pueda controlar. Entonces, aquí el doctor solo lo setea, escoge qué valor tiene, lo escoge. Dice, bueno, yo quiero 7.2 centímetros. Y en el siguiente respiración, él ya se encarga de mantenerle ese valor.
El oxígeno también es una condición muy importante. En el aire tenemos una mezcla de un 21% de oxígeno, es lo que nosotros respiramos. Un paciente que tenga un poco comprometido sus ya no tiene la capacidad de absorber ese oxígeno del aire normal. Entonces requiere que el aire esté enriquecido de oxígeno para que la parte del pulmón que aún funciona aproveche ese oxígeno. Entonces, este es uno de los parámetros más importantes. Aquí en este caso, pues los doctores lo que tienen que hacer es seleccionar qué porcentaje quieren, lo escogen, lo seleccionan y en la siguiente respiración ya el respirador se encuentra dándole ese valor. Ustedes pueden ver acá, perdón que me mueva, que ya está buscando el valor seteado, ¿verdad? Adicionalmente a esto, el doctor puede setear las alarmas, ¿verdad? Las alarmas es algo que ellos dicen, bueno, yo a este paciente cuando llegue a tal valor, yo quiero que me llame, ¿verdad? Entonces ellos vienen y pueden setear aquí los parámetros, por decir algo de este valor. Setean ahora, hacen un cambio y ya quedó, ¿verdad? Ya definitivamente el sistema los va a llamar, ¿verdad? Aquí pues ahí podemos usar otras tecnologías como el Wi-Fi, como el Bluetooth, etcétera. Pero lo tradicional es alarmas de sonido y de luces para poderlo llamar a él o a las enfermeras, ¿verdad? Todo eso lo pueden ver acá. Ustedes ven unos triangulitos. Y eso es donde el doctor puede ver qué seteos de parámetros tiene. Adicionalmente, este sistema tiene varios modos de control. Ahorita estamos viendo un control que se llama control por volumen. Está el control por presión, ¿verdad? Que es otro modo bastante útil en este tipo de sistemas. Y también está el CPAP, que son controles que se pueden usar cuando el paciente todavía no está entubado, ¿verdad? Sino que es un paciente que puede usar una mascarilla y entonces podemos utilizar el equipo también en esos pacientes, ¿verdad? Este modelo que ustedes ven aquí es el prototipo, ¿verdad? El prototipo ya lo tenemos de hace tal vez más de un mes, pero este que ustedes ven aquí ya es el producto final. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pasar de un prototipo a un equipo final no es tan sencillo, porque en un prototipo es algo que cuando se hagan pruebas, está todo el mundo encima, todas las personas están vigilándolo, se está monitoreando, se está viendo cómo funciona, los doctores, todo el mundo. En un equipo final no va a ser igual. En un equipo final es este quien vigila al paciente. Y este quien se tiene que encargar de que el paciente esté bien. Y es el que tiene que llamar al doctor si el paciente sale de estas condiciones, ¿verdad? Por eso esta razón es de que este es mucho más complejo que este. Este requiere todo el tipo de avances tecnológicos que podamos tener. Las tarjetas que se hicieron pues pensando en la mayor de las seguridades que podamos tener. Y esa ha sido las razones por las cuales pasar de un prototipo a un producto final ha sido muy difícil. Ya lo tenemos. Ustedes pueden ver acá. Ya inclusive es portátil completamente. ¿Verdad? Lo pueden ver acá. Ha habido muchas personas con las que hemos trabajado y visto la forma de que este ventilador sea lo más práctico posible. Se buscó también la manera de que la interfase que el doctor utiliza sea muy conocida, sea digamos que no tenga demasiado, que no le cueste mucho entenderlo. Usa parámetros que usan los ventiladores tradicionalmente. Algunas palabras inclusive se dejaron en inglés. Porque es como ellos la manejan, ¿verdad? Nosotros aquí lo podemos acomodar a como los doctores lo realizan, ¿verdad? Entonces, creo que ya me estoy excediendo el tiempo. Aquí pues tengo algunos de los componentes, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hay sistemas que pues se han diseñado a base de impresiones en 3D. Adquirimos pues varias de las válvulas y varios de los sensores. En una época de crisis, en una época en que todo el mundo quiere estas cosas, entonces fue poco difícil, pero se consiguieron, ¿verdad?
Se tuvieron que diseñar varias cosas, se tuvieron que fabricar calentadores como este, ¿verdad? Este es un calentador de 150 watts. Nuevamente, es un calentador que tiene mucha seguridad, pareciera una cosa muy sencilla, pero este tiene dos mediciones. Hay nuevamente la seguridad del paciente. Tiene una medición con la que él opera, se ve acá. Tiene una segunda medición, que sería el duplicado, ¿verdad? Para tener una seguridad. El sistema puede operar con uno o con el otro, ¿verdad? De todas formas, si tuviera uno malo, él va a informar para que sepan en qué condición se encuentra. Pero luego, si aún así, si el sistema fallara con estos dos sistemas, con estas dos mediciones, tiene una tercera protección, que es esta. Esta sí es una protección térmica, la cual se encarga de que si es una especie de fusible que funciona con temperatura, si este sistema llegara a estar muy, muy alta la temperatura, pues él va a desconectar y ya no vuelve a cerrar. Esto ha tenido mucho trabajo de diseño. Y de la misma forma, muchas de las cosas que ustedes ven ha tomado un poco de trabajo. Hay que tomar en cuenta que esto va a manejar oxígeno puro. El manejar oxígeno puro tiene debe tener mucho cuidado porque es un sistema altamente inflamable, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo ven aquí, el oxígeno nunca tiene contacto con el circuito. Pero aún así, si lo tuviera, por una fuga, este lo puede sensar y tiene todas las características necesarias para que en ningún momento pueda producir algún problema por ese lado, ¿verdad? En la parte electrónica, pues ha tomado mucho trabajo, especialmente el utilizar componentes. Recuerden ustedes que actualmente todo se quiere hacer muy pequeño, entonces uno consigue chips, circuitos integrados tan pequeños que son imposibles de soldar a mano, ¿verdad? Entonces ha requerido buscar componentes de tal manera que sabemos que esos van a tener que ser soldados a mano y por ende, pues han buscado de un tamaño adecuado y se han adquirido unos equipos para poder soldar este tipo de componentes pequeños, ¿verdad? ¿Qué más les puedo contar? Les voy a mostrar rápidamente el humidificador. Es esta pieza. Esta pues tiene un plato con un resortaje, ¿verdad? Para que la pieza que se encuentra acá, cuando entre, haga un muy buen contacto y luego él pueda controlar la temperatura del aire. Todos los componentes que tiene internamente son para alta temperatura, para que no tenga ningún problema, ¿verdad? Y también se ha buscado la manera de que si alguien le da mantenimiento, buscar que no vaya a tener problemas. Por ejemplo, estos conectores que ustedes ven acá, no los pueden invertir. Yo no puedo quitar uno y ponerlo en otro lugar, ¿verdad? Tiene esa protección, inclusive pensando en que alguien le pueda dar mantenimiento, que no de ninguna manera pueda confundirse cómo hacer la conexión. Bueno, básicamente les quería contar eso. Sobre la parte técnica de lo que es el ventilador Joaquín. Contiene computadoras, como ustedes pueden ver, computadoras para desplegar información. Tiene una computadora especial para el control de la respiración. Eso significa que yo puedo resetear, por ejemplo, una computadora, que la computadora es esta que tengo yo aquí en la mano. Ustedes pueden ver el tamaño, ¿verdad? Esta computadora es la que sirve para la información. Pero aún así, si esto se reseteara o se apagara, el respirador sigue funcionando. Tiene todos los sistemas de seguridad, una computadora dedicada completamente a esa función y así es como él puede seguir. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Uh-huh. La parte de la computadora interna, la que se encarga realmente, digamos, de la parte crítica de la respiración, es esta. Se buscó la manera de que este tipo de equipo cumpliera con una serie de características, una función que se llama Functional Safety, en el cual hasta el compilador que se usa para compilar el programa que se ejecuta acá, es certificado y es para uso de este tipo de equipos, ¿verdad?
Entonces se ha visto desde todos los puntos de vista de software mecánico y electrónico, la manera de conseguir que el paciente esté en el punto más seguro posible, ¿verdad? Entonces, ahí termina mi plática. Muchas gracias. Gracias.